Bueno, hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Y bueno, vamos a seguir con el Let's Play de Mass Effect 3, con lo que vendrían a ser las últimas partes. Esta creo que es la parte 74, 73 o 72, una de esas. Espero que no sea la 75, porque si no me cago. Bueno, vamos a seguir con lo que ya estamos en el final. Creo que cabe recalcar que todos los cúmulos están completamente invadidos por los Reapers. No se puede acceder a ninguno. Ya es imposible el acceso. Es más, la Ciudadela también, porque la Ciudadela la trasladaron al sistema solar, al nuestro sistema solar. Así que bueno, el único lugar al que podemos ir es a nuestra. A nuestro sistema solar, a nuestro sistema solar, y bueno, vamos a ir, pero antes quiero hablar de algo, ya estamos en el final prácticamente. Quiero hablar de algo, mucha gente me estuvo diciendo, antes me lo decían una cada tanto, ahora me lo están diciendo bastante, quiero hablar de esto. Me dicen, ay, mandaron solicitud para ser partner, tal, tal, tal. Yo no pensaba que se podía ser partner siendo. O sea, para mí se necesitan, no sé, 10.000 reproducciones, no sé qué, y toda esa mierda. Me dijeron que no. Que tampoco era tan así. Que bueno, que manden una solicitud para ver qué tal. No, no, no. Yo tengo un problema con AdSense, que. No sé si recuerdan esa etapa en la que yo a cada rato decía muchas gracias a los que me daban, a los que me hacen clic en los anuncios. Entonces, los anuncios que salen ahora no me dan nada a mí. Los que salen ahora, actualmente, no me dan nada a mí. Cuando me den algo, les diré. Los anuncios que salen me dan algo. Si no, no. Me sacaron los anuncios un día para el otro sin explicación, sin nada. Directamente me dijeron que me deshabilitaron la. O sea, no me lo dijeron. Me di cuenta yo porque me habían sacado los anuncios. No sé qué pasó. Estaba muy cerca de llegar a la cantidad necesaria para retirarlo. Y yo dije, cuando lo logre retirar y tenerlo en mis manos, iba a hacer un video más o menos explicando cómo se hacía, cómo era la cosa. Y todo eso. Pero no llegué. No llegué. Me sacaron los anuncios un día para el otro. No sé por qué. Así que hoy, meses después, mandé ¿cómo se dice? Una apelación, algo así. A ver qué me contestan. Y bueno. Creo que primero, antes de mandar una solicitud a cualquier lado, tengo que arreglar ese pequeño, gran problema. Pero bueno. En respuesta a lo que me habían dicho, que mandé una solicitud. Ahorita estaría genial, ¿no? Que además de uno divertirse y todo eso, ayudar a la familia, mejor todavía. Que un hobby te dé fruto, está bueno. Uy, esta parte es épica, ¿eh? Me quedo callado. Creo que no tiene desperdicio. Hackett en persona. Commander? Admiral? Are you ready to bring the might of the galaxy to bear on the Reapers? Yes, sir. Then let's make sure the fleets are ready. All fleets reporting in, sir. Never before have so many come together. From all quarters of the galaxy. But never before have we faced an enemy such as this. The Reapers will show us no mercy. We must give them no quarter. They will terrorize our populations. We must stand fast in the face of that terror. They will advance until our last city falls. But we will not fall. We will prevail. Each of us will be defined by our actions in the coming battle. Stand fast. Stand strong. Stand together. Hack it out. Yeah. Shepard, the Sword fleets are ready to strike at the Reapers surrounding Earth. While they keep the enemy engaged, you and Hammer ground forces can take London. Bueno, lo que yo dije que la verdad me parece un desperdicio.
Es que todas las cosas extra que hicimos, los Bolos, los Rachni, nunca los vi en batalla. No los vi ahí en la cinemática, pero sí, obviamente, email sobre el crisol y todo eso. Pero nada sobre la guerra, no, no los vi, ¿no? Mierda. But London is surrounded by Hades cannons. Hammer transports can't land while they're active. You need a squadron of smaller shuttles. Infiltrate with a ground team to take out the cannons using heavy weapons. Mm. Hammer can land, and we'll set up a forward operation space. I still don't see how we're getting to the Citadel from London. The Reapers use this beam to transport humans alive and dead to the Citadel. From the FOB, Hammer will launch an all-out assault on the Citadel beam. Everyone who makes it that far we'll take the beam to the Citadel, then locate and activate the Citadel arm controls. Once we see those arms, Shield Fleet will escort the Crucible to the Citadel. Sí. But timing will be critical. We don't have enough firepower to keep the Crucible safe for long. Nothing's ever easy. No reason it should start now. It's desperate. I don't even want to guess at our odds. But this is the only plan we have. If we wait, the Reapers bleed us slow. Sí. Get the Citadel arms open, Commander, whatever the cost. Yes, sir. Good luck to all of us. Yeah. Bueno, el final. Bueno, después de grabar el final, mi final, decir por qué lo elegí y todo eso, voy a decir en nombre de la teoría que muchos estuvo hablando sobre el final, para que ustedes investiguen. De ahí es lo que piense yo, la verdad no sé qué pensar. Pero bueno, voy a decir el nombre de la teoría al final de todo para que investiguen sobre eso. Y cuando salga el DLC que alarga el final o lo cambia, no sé qué hace, lo grabaría. Y si no sale para PC, vería videos, los marcaría como favorito para que ustedes lo vean. No sé, algo haré, pero lo voy a ver, quiero ver. Que creo que me gustaría más jugarlo, ¿no? Creo que sí, me gustaría mucho más jugarlo que verlo en video, porque sería otra cosa. Pero bueno, vamos a darle con mis dos personajes predilectos que siempre uso. Uy, a ver. ¡Ah, es una mierda! No me gustó. No me gustó. No. Voy a poner una escopetita, ¿no? Pero no, la recarga no. ¡Vámonos! Creo que debería gastarme esto porque... Ay, no me alcanza. Ah, bueno, vamos a la mierda. The Final Mission. En serio, agradezco a la gente que haya seguido el Let's Play, todas estas partes, toda y cada una, lo agradezco bastante. A la gente que le apasiona esta saga como a mí. Bueno, si no les apasiona, no sé qué hacen viéndolo. Un poco contradictorio. Toda la flota de todas las razas, de todas las especies. Esa es la cagada, no se ven ni las flotas Bolus, ni los Elcor, no. No Linos Batarianos, todo eso que agarramos no lo veo acá yo. No lo veo, pero bueno. Me vas a decir que van a ayudarme a controlar el crisol y nada más. No, se van a la mierda. Pero bueno, me hubiera gustado un poco más de realismo, un poco más de que la cinemática cambiara. Pero, no. A lo mejor les dio paja. Parece Star Wars. Esta parte en serio que me recordó a Star Wars. Aunque nunca me vi una película completa de Star Wars. Las partes que vi me hacen acordar. O Star Trek. Hasta el Trek no la conozco casi. Mierda. The Earth. La vida ni real ni en pedo si hubiera logrado hacer esto. Los políticos. Mierda, todos los Reapers. ¡Fire! ¡Mierda!
A ver. Algo le deben de hacer, ¿no? On my command, engage the Reaper forces. Roger that. All fighters on me. Uy, las putas minas de mierda esa. Esas estaban en el relé de Omega 4, en el Mass Effect 2. No sé si las recuerdo. Uy, mierda. Son bastante rompehuevo. La concha de